Hola queridos niños y niñas, mamitas y papitos, nuevamente los estamos acompañando hoy en una nueva cápsula de Educación Física y Salud, una iniciativa de la Ilustre Municipalidad de Talca en conjunto con el Departamento de Administración de Educación Municipal. En esta oportunidad las actividades van a estar dirigidas para los chicos de primero a cuarto año básico, así que los más pequeñitos con harta energía, con harta alegría y nos vamos a entretener el día de hoy. ¡Vamos! Bien niños, hoy día vamos a comenzar con nuestro ejercicio de calentamiento donde vamos a iniciar con la movilidad articular y estiramientos para preparar la musculatura al ejercicio. Así que vamos a comenzar desde abajo hacia arriba movilizando nuestra articulación. Comenzamos. Vamos a hacer círculos hacia afuera con la punta del pie nuevamente. Vamos a cambiar el pie, vamos a ir al lado izquierdo, punta de pie y vamos hacia afuera nuevamente. Muy bien. Vamos a movilizar hacia arriba y abajo la punta del pie derecho para que nuestra articulación del tobillo, ¿no es cierto?, esté bien preparada. Vamos con el pie izquierdo, arriba y abajo. Perfecto, vamos con el pie derecho ahora hacia adentro, punta de pie y círculos hacia adentro, punta de pie y círculos hacia adentro con el pie izquierdo. Y ahora me voy a sentar en el suelito y voy a realizar en el aire un círculo con la punta de mi pie, lo voy a dibujar, ¿ok? Hacia afuerita. Muy bien, solo moviendo el pie. Vamos, con el pie izquierdo ahora. Punta del pie, dibujamos un círculo hacia afuera. Muy bien. Vamos con el pie derecho ahora hacia adentro. Circulito, circulito en el aire. Y vamos con el pie izquierdo. Vamos a levantar los dos pies ahora y vamos a ir abajo y arriba, vamos, movilizando la articulación de nuestro tobillo, perfecto. Bien chicos, ahora nos ubicamos de pie, manitos en la cadera y vamos a realizar un balanceo hacia la derecha y hacia la izquierda, movilizando nuestra cadera, vamos. Voy a hacer un círculo hacia la derecha, ahora círculo hacia la izquierda. Muy bien. Voy a juntar las piernas, ¿no es cierto?, en piececitos y voy a ir abajo y arriba. Abajo y arriba para que las articulaciones de nuestras piernas, ¿no es cierto?, la rodillita y también queden bien preparadas para el ejercicio. ¿Ya? Separamos nuevamente las piernas y vamos a ir adelante y arriba. Subimos las manitos. Vamos. Adelante, extiendo lo más adelante posible sin flexar la rodilla y arribita. Muy bien. Vamos ahora a mover los bracitos arriba y abajo a la altura de mi hombro. Articulación del hombro. Ahora voy a dejar que caigan más atrás. Eso. Bien suelto mi bracito para que nuestra articulación de nuestro hombro se prepare también. Perfecto. Voy a movilizar hombros hacia atrás, hombros hacia adelante. Voy a cerrar y abrir y juntar, ¿no es cierto?, los deditos con las manitos al frente. Voy a tomar mi manito izquierda con mi mano derecha y en esta posición extendido voy a tirarlo hacia atrás, lo que más pueda. Muy bien. Cambiamos. Mano derecha y tomo con la izquierda. Bien. Vamos a separar las piernas, me ubico de frente ahora y voy a tocar abajo lo que más pueda. Eso, mantengo ahí. Abajito y ahora me voy a juntar las piernas nuevamente y voy a flexar y voy a extender tomando la punta de los pies. Vamos. Uno, dos,
3, 4 y 5. Perfecto, sin doblar la rodilla. Vamos a hacer un balanceo ahora de piernas, me ubico de lado, hacia atrás y hacia adelante, sin perder el equilibrio, a ver. Muy bien, atrás y adelante, al igual como lo hicimos con los brazos. Vamos hacia el otro lado, con la pierna izquierda. Atrás y adelante. Perfecto. Vamos a ubicarnos en esta misma posición, aprovechándola de frente, un pie en línea con el otro, y vamos a tratar de ir lo más adelante posible, extendiendo esta parte de la pierna, parte posterior, sin levantar el talón. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos, giramos, cambiamos la posición. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. De frente con piernas separadas, voy a girar mi tronco. Perfecto, para también darle movilidad a todo lo que es mi cintura y mi columna. Vamos a tomar la cabecita con la mano derecha hacia un lado y empujamos. Mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, ya con estos ejercicios de estiramiento y de movilidad articular, ya estamos listos para comenzar nuestras actividades el día de hoy. Ya, chicos, después de haber preparado nuestro cuerpo para el ejercicio, vamos a comenzar con un circuito motriz, el cual nos va a ayudar a elevar nuestra temperatura corporal. ¿Ya? Así que tal como lo hemos hecho en cápsulas anteriores, vamos a desarrollar ejercicios de las utilizando las habilidades motrices básicas, pero también desarrollando también otro tipo de coordinaciones. En este caso, a través del trote, vamos a hacer un desplazamiento, a ver, locomoción, utilizando aquí los aros donde vamos a ir pisando en cada uno de ellos, trotando, ida y vuelta. Lo vamos a hacer 4 veces de la siguiente manera. Eso. Ida y vuelta. Cada vez lo vamos a tratar de ir haciendo un poco más rapidito, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Posteriormente, vamos a pasar al segundo ejercicio y donde vamos a trabajar la coordinación segmentaria, que es lo que vimos la vez anterior, donde una parte de mi cuerpo hace un ejercicio diferente a la otra parte de mi cuerpo. En este caso, mis piernas van a hacer un salto, abrir y juntar, ¿no es cierto? Separar y juntar. Y mis brazos van a ir hacia adelante, juntando, ¿no es cierto? Y separando. Los vamos a elevar a la altura del hombro. De esta manera. Comenzamos. Ahí. Ida y vuelta, ya 4 veces. Seguimos con el otro ejercicio, que es el tercero, donde vamos a trabajar nuestra musculatura abdominal también, que es importante que la mantengamos también y la vamos desarrollando a medida que vamos creciendo para mantener una buena postura. Así que vamos a realizar aquí un ejercicio abdominal muy simple y con un elemento para que sea más entretenido. Vamos a hacer 15 repeticiones como máximo. Ya les dije la vez anterior que cada niño, o cada papá junto con su hijo, pueden ver hasta cuánto son capaces de realizar cada vez. Ya, vamos a dejar el máximo como 15. Así que nos ubicamos de espalda, en esta posición, atrás, rodillas flexadas, espalda apoyada en la colchoneta, tomamos el balón y vamos a ir adelante. Atrás y adelante. Eso por 15 veces. Y nos vamos al último ejercicio, que es donde vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, la musculatura dorsal, ¿ya? Así que vamos a trabajar de la siguiente manera, con el cuerpo extendido de guatita, y vamos a simular hacer un barquito en esta, realizando este movimiento, ¿ya? Piernas y brazos extendidos. Vamos a ir arriba y abajo. Eso, subo brazo y subo pierna. 15 veces también. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con nuestra primera serie de repeticiones. Comenzamos, chicos, a la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Vamos! Vuelta. Voy a la número 2. Giro nuevamente. Y para finalizar. Bien, paso al segundo ejercicio. Salto, separar y juntar brazos y piernas. ¡Vamos! Avanzando. Giro, voy con una,
adelante y a los lados. Vamos, tercera. Muy bien, y vamos por la última. Vamos. Perfecto, tercer ejercicio, abdominal. 15 repeticiones. Vamos, chicos, que podemos. Espalda, brazos extendidos, piernas flexadas y vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, puede estar el papá, ahí 5, colocando las manitos al frente, 6, 7, para hacer el tope al balón, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, vamos al último ejercicio. Dorsal. Vamos, chicos. Respiramos, recuperamos para comenzar. A la cuenta de 1, 2, 3, vamos. Subo brazos, subo piernas. Eso. Balanceo de mi cuerpo completo para trabajar la musculatura. Vamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Muy bien, terminamos la primera serie. Lo volvemos a repetir una vez más. Bien, chicos, ya realizamos la primera vuelta de este circuito motriz, así que vamos por la segunda. Recuerden que son 4 repeticiones de cada, del primer ejercicio, del segundo ejercicio, del tercero son 15 y del cuarto 15. Así que vamos nuevamente a la cuenta de 1, 2 y 3. Más rapidito ahora. Bien. Perfecto, voy por la tercera. Muy bien, y voy por la cuarta. Muy bien, segundo ejercicio, vamos, separo, junto, y vamos dando más velocidad al movimiento, pero voy pensando también el ejercicio, separo, junto, me faltan dos más, vamos. Vamos, cambiamos, separo, junto. Bien, tercer ejercicio, abdominales, vamos. 15 veces. Nos ordenamos y atrás con el baloncito. Lo que le explicaba que puede estar el papá aquí al frente y se puede ubicar con las manitos de esta manera para que golpear el balón y que el niño pueda tocar. ¿Ya? Para darle la altura. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, vamos chicos, 12, 13, 14 y el último, 15. Muy bien, vamos al otro ejercicio. Dorsales o barquito, vamos. 15 también. Brazos y piernas al mismo tiempo, vamos. 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, terminamos nuestro circuito motriz de calentamiento. Ya, chicos, después de realizado nuestro calentamiento con el circuito motriz y ya que nos subió la temperatura, espero que se hayan ido a refrescar, hayan tomado un poquito de agua, porque ahora vamos a realizar el desarrollo de esta clase y de esta cápsula y que tiene que ver con las habilidades motrices, ¿no es cierto?, de locomoción, donde estamos utilizando también la coordinación dinámica general de nuestro cuerpo a través del trote y los saltos. Y la coordinación segmentaria, que es como ya les comenté, es cuando las diferentes partes de nuestro cuerpo hacen diferentes movimientos al mismo tiempo. En ese sentido, tenemos puesto aquí
1, 2, 3, 4 ejercicios, ¿ya? Donde vamos a englobar todo eso. Y los vamos a hacer y los vamos a repetir 3 veces cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a comenzar con el primero, que es en esta botellita al inicio. Vamos a ir hacia la otra botellita y de vuelta realizando un trote, ¿ya? Y subiendo y bajando brazos, ¿ya? Y de vuelta, subiendo y bajando brazos. ¿Qué es lo que les estaba comentando yo? Que la coordinación segmentaria tiene que ver con la capacidad de mi cuerpo de realizar, por ejemplo, en este caso el trote, y al mismo tiempo levantar, subir y bajar los brazos. Ya, dos ejercicios diferentes con dos partes diferentes de mi cuerpo. El segundo ejercicio, vamos a hacer unos saltos laterales. Vamos a pasar por sobre este obstáculo, que puede ser esta lenteja, un libro, una zapatilla o cualquier elemento de su casa que ustedes puedan utilizar. Y vamos a realizar una combinación de movimientos. Salto lateral, voy a flexar, voy a tocar abajo el suelo con las dos manos y voy a realizar nuevamente salto lateral. Flexo, toco el suelo con las dos manos, salto lateral por sobre el obstáculo y el mismo movimiento. Me devuelvo ahora hacia la derecha, ¿ya? De la misma forma. Toco el suelo, salto lateral, con los dos pies toco el suelo, finalizo. Y el tercer ejercicio, vamos a realizar un desplazamiento con un trote entre estos aros o como ustedes lo quieran delimitar, pero que estén ubicados de manera que yo pueda pisar una vez con cada pie en zigzag, ¿ya? Vamos a realizar este trote y vamos a ir aplaudiendo al mismo tiempo, ¿ya? De la siguiente manera, vamos. Me devuelvo y di vuelta. Y el último ejercicio son saltos laterales a pies juntos hacia mi lado derecho y hacia mi lado izquierdo, tal como lo voy a demostrar ahora. Pies juntos, comienzo al inicio, derecha, izquierda, en zigzag. Vuelvo, derecha, izquierda. Con obstáculos imaginarios, ¿ya? Así que vamos a hacer este circuito y lo vamos a repetir 3 veces, ¿ok? Vamos. Ya chicos, vamos a comenzar a la cuenta de 1, 2 y 3. Trote levantando manos, vamos. Eso, a la altura de mis hombros, arriba, levanto, troto, eso. Y di vuelta, estoy lista, voy al segundo ejercicio. Salto, abajo, salto por sobre, abajo, salto por sobre, nuevamente abajo. Vamos hacia la derecha, ahora vamos, salto, abajo, salto a la derecha, abajo, salto, abajo, salto y abajo. Trote aplaudiendo, vamos, entre los aros. Y di vuelta, vamos. Y los saltos, derecha, izquierda, vamos. Vuelta, vamos. Segunda serie, vamos. Otra vez, vamos. Comienzo, troto, levanto, subo bracitos y los bajo, saltos, toco, salto, salto lateral, salto lateral, izquierda, derecha, salto, 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 toco, salto lateral, vamos, trote, vamos. Saltos en zigzag, vamos, con dos pies. Vamos, vuelta. Nuevamente, una vez más. Estamos listos, arriba, vamos. Eso, coordino mi cuerpo. Saltos. Toco abajo, salto a la izquierda. Salto, toco abajo. Eso. Sigo. Sigo. Termino. Vamos. Troto y aplaudo. Saltitos. Vamos. Derecha, izquierda. Y de vuelta. Derecha, izquierda. Listo con las 3 repeticiones.
Ya chicos, después de haber realizado los ejercicios anteriores, con mucha energía, nos fuimos a hidratar. Yo me mojé la carita, me mojé el pelito, tomé agüita, ¿no es cierto? Que como ustedes ven, ya la tengo aquí con mi toallita y que es importante que ustedes también lo tengan para poder seguir realizando los ejercicios. Vamos a realizar ahora ejercicios con las pelotitas, que ya lo hemos hecho anteriormente, y vamos a ir combinando otras habilidades motrices como es la carrera, ¿no es cierto? Y el levantarnos, el pararnos y ubicarnos en distintas posiciones, que también nos va a ayudar a trabajar lo que es la agilidad, ¿ya? Y la percepción de nuestro cuerpo en distintas posiciones, ¿ok? Para lo cual tenemos dispuesto todo este circuito con diversos elementos. El primer ejercicio, yo me voy a ubicar de espalda a la botella que tengo al frente, ¿ya? Con esta pelotita la voy a lanzar contra la pared y la voy a tomar arriba 5 veces, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, la voy a tomar, me voy a dar vuelta y voy a ir boteando el balón con mano derecha y con mano izquierda hasta la botellita, vamos. Mano derecha, mano izquierda. Vuelvo, ¿ya? Posteriormente hago el segundo ejercicio, que es donde me voy a ubicar en otra posición. De patita, ¿ya? Voy a doblar aquí las rodillas y voy a rodar el balón hacia la derecha y hacia la izquierda 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. También me paro nuevamente, ¿ya? Y voy a botear con mano derecha y con mano izquierda y de vuelta. Finalizo este ejercicio y voy por el ejercicio número 3, que ya es un poquito más difícil. Vamos a cambiar de posición rápidamente. Y este es un trabajo ya de más de agilidad. Así que en esta posición, sentado, con la mano derecha, yo voy a lanzar el balón hacia arriba y me voy a parar y lo voy a tratar de tomar antes de que caiga al suelo. ¿Ya? Cuando me levante y lo tome, le voy a dar un bote con las dos manos y voy a repetir la misma ejercicio. ¿Ya? Vamos, a la cuenta de 1, 2, 3. Lo lanzo, me paro, bote, me siento. Repito la secuencia, pero ahora con mano izquierda. ¿Ya? Lo lanzo con la izquierda. Vamos. Lo lanzo, me paro, bote y sigo. Y así hasta terminar. ¿Ya? Posteriormente vamos a realizar el ejercicio número 4, que es donde también vamos a estar en otra posición del cuerpo. ¿Ya? Nos vamos a quedar de rodillas. Vamos a dar el bote contra el suelo. ¿Ya? Vamos a dar un bote con las dos manos contra el suelo y me voy a parar cuando el balón suba y lo voy a tomar con las dos manitos. Posteriormente avanzo nuevamente, me ubico de rodillas y lo vuelvo a realizar. De la siguiente manera. Vamos. Me paro, avanzo, rodillas. Me paro, avanzo, rodillas, ida y vuelta, ¿ya? Y para el siguiente ejercicio, tengo palitos que pueden ser cualquier tipo de palitos que ustedes tengan en su casa, pueden ser dos lápices grandes, ¿no es cierto? Ah, y yo tengo aquí unos palitos de sushi, ¿ya? Y una pelotita. Y me voy a desplazar movilizando con los dos palitos la pelotita por entre cada uno de estos obstáculos, ida y vuelta, ¿ya? De la siguiente manera. Manteniendo el orden perfecto, voy hacia el otro lado, derecha, izquierda, y lo voy pasando entre los obstáculos. Perfecto. Esos son los ejercicios que vamos a realizar. Así que, con harta energía, vamos. Vamos, comenzamos con la primera serie de ejercicios, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, me paro y me voy boteando derecha, izquierda y di vuelta. Vamos. Perfecto. Vuelvo, ahora me ubico de guatita o de cúbito abdominal y ruedo el balón de derecha a izquierda. Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, me ubico de pie. Y comienzo a botear nuevamente el balón. Y de vuelta. Mano derecha, mano izquierda. ¿Ya? Voy por el tercer ejercicio. Desde la posición sentado con la mano derecha. Recordar que hay que tomarlo antes que caiga al suelo. Vamos. 1, 2, 3.
lanzo, me paro. Perfecto. Me siento. 1, 2, 3. Lanzo, me paro. Perfecto. Avanzo y me siento. 1, 2, 3. Derecha, me paro. Cambiamos. Vamos. Vuelta. Me siento, mano izquierda. 1, 2, 3. Uy, casi se me arranca. Vamos, una más. Vamos. Derecha. 1, 2, 3. Lo lanzo, me paro. Antes que caiga. Y la última. 1, 2, 3. Uy, me faltó parar. Me lo voy a tener que repetir otra vez. Vamos. Más rápido. 1, 2, 3. Lo lanzo y me paré. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos. Voy a dar un paso primero. Paso. Rodillas. Contra el suelo. Paso. Rodillas. Contra el suelo. Y tomo. Paso. Rodillas. Contra el suelo. Tomo. Nuevamente vuelta. Paso. De rodillas. Contra el suelo. De pie. Paso. De rodillas. Contra el suelo. De pie. Y el último. Paso. Rodillas. Contra el suelo. Y termino el ejercicio 4. Vamos por el último. Con los palitos. Vamos. Movilizando la pelotita entre estos obstáculos. Vamos. La vamos empujando. Perfecto. Muy bien. Hacia derecha y hacia izquierda. Y vamos bordeando estos obstáculos. Perfecto. Muy bien, niños. Segunda repetición. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Me paro. Bote. Derecha, izquierda. Vamos. Vamos. Vuelvo. Segundo ejercicio. De botito, ¿no es cierto? Y 1, 2, 3, 4, 5. Me paro. Y voy boteando. Vamos. Derecha e izquierda. Perfecto. Ahora lanzamientos hacia arriba, parándose y sentándose. Vamos, 1, 2, 3. Lanzo, me paro, paso, derecha, sentada, me paro, paso, abajo, sentada, lanzo, me paro. Bien. Vuelta ahora, un paso, vamos a la izquierda, 1, 2, 3. Ah, no, estuvo mal. Abajo, desde la posición sentada. 1, 2, 3. Lanzo, ahí me paro. Muy bien. Paso, lanzo derecha y ahí me paro. Perfecto. Cuarto ejercicio. Vamos. Paso, rodillas, contra el suelo. Vamos. Paso, rodillas, contra el suelo. Paso, rodillas, contra el suelo. Vamos. Paso, rodillas, contra el suelo. Paso, rodillas, contra el suelo. Vamos, paso, rodillas, contra el suelo. Muy bien. Y vamos al último ejercicio. Pasando la pelotita por entre los conos, los obstáculos que tenemos aquí. Un vasito, una lentejita. Perfecto. Con la mano derecha y la mano izquierda vamos empujando con estos palitos. Muy bien. Terminamos, chicos. Ya, chicos, después de haber realizado este entretenido ejercicio y también más difícil ejercicio, porque recuerden que tuvimos que pararnos, sentarnos, ¿no es cierto?, ubicarnos en distintas posiciones, de guatita, de espalda también, girar, botear, lanzar con mano derecha y con mano izquierda, y también botear con mano derecha y con mano izquierda. Combinamos muchas habilidades en 4 ejercicios anteriores. Y para finalizar nuestra clase, nuestra cápsula de hoy, vamos a realizar lo que es un circuito motriz, donde vamos a juntar todas estas actividades que realizamos en 4 ejercicios específicos, ¿ya? Así que vamos a comenzar con el primero, que es algo que ya realizamos, trote con aplausos, y de vuelta, ¿ya? Y de vuelta, trote con aplausos. Aquí vamos a subir un poquito la complejidad y me voy a ubicar frente a la pared y voy a ir hacia abajo a tocar el suelo con la palma de las manos y después voy a saltar hacia arriba a tocar la pared. 5 veces. Me voy a girar
voy a trotar hacia la botellita y voy a devolverme, ¿ya? Vamos, ahí, de esta manera. Uno, dos, tres, hasta completar las cinco, troto y vuelvo, ¿ya? Y después, algo que ya realizamos anteriormente es el de, vamos a empujar la pelotita por entre los obstáculos dispuestos. Para finalizar, vamos a trabajar el botear con mano derecha y con mano izquierda. Coloqué este círculo de goma eva como para ubicar un punto fijo desde donde cual vamos nosotros a comenzar y vamos a botear hacia el lado de las manecillas de reloj, o sea, hacia la derecha con la mano derecha, tratando de formar un círculo hasta llegar al inicio, ¿ya? El bote puede ser botear, tomar y volver a botear de la siguiente manera, ¿ya? Hasta finalizar. Y si alguno de ustedes lo puede hacer de manera continua, lo hace, como de la siguiente manera. Continuamente, ¿ya? La idea es que vamos logrando la manera continua de a poco, ¿ya? Posteriormente lo hago con la mano izquierda hacia el otro lado, ¿ya? Vamos hacia el otro lado, vamos, dibujando un círculo, ¿ya? Esos serían los cuatro ejercicios para finalizar y este circuito lo repetimos una vez más, ¿ya? Así que vamos. Ya chicos, comenzamos nuestro último circuito motriz, vamos. Trote, aplausos. Vamos, sin dejar de aplaudir. Segundo ejercicio, vamos, saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Troto hacia la botellita y me devuelvo. Perfecto. Vamos ahora empujando la pelotita. Vamos. Entre los obstáculos, vamos. Mira, muy bien, perfecto. Lo estamos rodeando y vamos de vuelta nuevamente. Vamos. Con estos palitos de sushi en este caso o cualquier lápiz que nos sirva. Muy bien. Vamos al otro ejercicio. Mano derecha. Vamos. Dibujemos un círculo. Boteando y dibujando un círculo. Vuelvo al inicio. Mano izquierda. Perfecto. Muy bien. Vamos por otra repetición. Ya chicos, segunda repetición y última. Vamos, lo más rápidamente posible. Vamos aplaudiendo y pasando rapidito. Eso, miren. Perfecto, saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Troto a la botellita y vuelvo. Muy bien. Vamos ahora empujando la pelotita. Con estos palitos, vamos. Perfecto, pueden ser cucharitas, tenedores, de palitos sí o de plástico, para que no se vayan a hacer daño. Y vamos pasando esto. Perfecto. Vamos al último ejercicio. Con la mano derecha. Dibujando un círculo. Mano izquierda hacia el otro lado. Muy bien, con eso damos por finalizado este circuito motriz. Bien niños, después de que participaron de estas entretenidas actividades el día de hoy, vamos a realizar la vuelta a la calma, que es recuperar nuestra respiración, nuestro cuerpo, nuestra musculatura para el descanso y la regeneración. Así que vamos a, en primera instancia, voy a caminar en una diagonal para ir respirando, subiendo los bracitos y bajando. Ya, vamos. Tomo aire, boto de abajo, tomo aire, boto, voy a retroceder, tomo aire, boto, tomo aire, boto, vuelvo atrás. Aire, boto. Muy bien, vamos ahora a realizar ejercicios de estiramiento, ¿ya? Piernas juntitas, vamos a ir a tocar con nuestras manitos el suelo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Voy a separar las piernas y voy a ir hacia mi pierna derecha, ¿ya? Vamos lo más abajo posible, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy hacia mi pierna izquierda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, voy al centro ahora, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Voy a cruzar mi pierna derecha por sobre mi pierna izquierda. Va. De esta manera. Y abajo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. Pierna izquierda sobre. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Voy a flexar y extender. Perfecto. Flexar y extender. Separo las piernas. Voy a subir mis bracitos. Y me voy a estirar lo más arriba posible. Bien arriba. Vamos. Sin levantar los talones del suelo. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a la izquierda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a rotar, ¿no es cierto?, mi cintura derecha e izquierda. Vamos. Derecha e izquierda. Voy a extender mis bracitos y voy a abrir y cerrar las manitos. Voy a tomar mi manito, ¿no es cierto?, izquierda con mis dedos y los voy a tirar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Manito derecha, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. En esta misma posición voy a tomar mis dos manitos y voy a tirar mi brazo hacia el lado izquierdo. Mi brazo derecho lo empujo hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3. Y miren, 4, 5. Voy a caer hacia la izquierda. Perfecto. Hacemos lo mismo con el otro bracito. Tiro el izquierdo, vamos. 1, 2, 3. Y voy al 4, 5. Mantengo. Muy bien. Bien, chicos. Después de haber realizado todo este ejercicio con mucha energía, transpiramos harto hoy día, ¿no es cierto? Tenemos que hidratarnos siempre. Recordar estar a la mano, ¿no es cierto? Con la botellita de agua. Una toallita para poder también limpiarnos. Constantemente estar lavándonos las manos porque también tocamos el suelito. Y cambiarse de ropa después de las actividades, ¿ya? Yo los quiero volver a invitar a una nueva cápsula, la próxima clase, para seguir realizando actividad física y que esto nos ayude a entretenernos en la casa, con los hermanos, con los papitos, en familia. Recuerden los consejos que siempre estamos nosotros entregando para cuidar nuestra salud, que es distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso de la mascarilla, quedarse en casa por sobre todo y en este caso recuerda siempre hacer actividad física, comer saludablemente y vas a estar muy bien. Nos estamos viendo en una nueva cápsula.